el gordo. Ya, pues vamos a cobrar ese billete. En diciembre del 2004, en una zanja del norte de Guayaquil, fue encontrado el cadáver de un joven y próspero comerciante de la provincia de Los Ríos, completamente masacrado a golpes y profundas puñaladas en forma misteriosa. Su familia cree saber quiénes fueron sus verdugos y los posibles móviles para su ejecución. Un hecho sangriento, espeluznante, esta noche en Archivos del Destino. Bienvenidos. Estas fotos se las quiero mandar a mi mamá a España. Sí, mi amor, pero qué lástima que no puedo venir. Tanta ilusión, tanto trámite para nada. No entiendo por qué me negaron la visa a Estados Unidos. Ya sabíamos que era un trámite difícil. Pero, mi amor, no te desanimes. Mira, esperemos un tiempo y después volvemos a aplicar y te van a dar la visa. A ti te la dieron. Anda y pasea. No, sola no voy. Se suponía que iríamos los dos y nos quedaríamos a vivir allá. Dicen que es mejor entrar y salir. Así ven que no tienes ningún interés en quedarte. Pero ¿y tú y mi amor? Bueno, anda 3 meses. Y me trae muchos regalos. Vamos, vamos, muchachos, moviéndola. Ya, don Luis, ahí están las 2 últimas cajas del pedido. Ya, muy bien. Ah, Gerardo, ¿cierto que usted también vende arroz? Pero claro, y al mejor precio. Usted sabe que aquí hay que trabajar para mantener a la familia y todo eso. Difícil. Si hubiera bastante gente que pensara como usted, este Ecuador fuera diferente, no tuviera miseria. Por cierto, deme 10 quintales de arroz. ¿Ya? ¡Muchacho! ¡10 quintales de arroz! Vas a ver que con la ayuda de mi madre y moviendo bien la plata en el banco, de seguro me da la visa para Estados Unidos. Ojalá, mi amor, porque así nos vamos juntos. Sí. Mi malayón es mi sueño. El siguiente, por favor. Buenas tardes. ¿Encargo de dónde? De España. Ok, un ratito, ¿sí? No, no quiero irme sin ti. Yo te necesito. Tengo 4 meses de embarazo. Susan, mi amor, estoy aquí y lo hablamos. Es lo mejor. ¿Y si no te dan la visa antes que nazca el bebé? Bueno, si me niegan la visa por tercera vez, lo mejor es que el niño nazca en Estados Unidos. Así te dan la residencia por la nacionalidad de él. Yo sé cuánto quieres salir del país, pero juntos. No, 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 no. Nada. Aquí uno se mata trabajando como burro y nada. Allá sería distinto. Tendría casa, tendría carro, tendría un buen trabajo. Y hasta plata para un crucero. Vamos, hay que ser valientes.
así me dieron la visa. Es la tercera vez que me la niegan. No, no, mamá. ¿Yo qué voy a ir a hacer a España? Mejor me quedo un tiempo más acá. Sí. Yo también la quiero, mamá. Gracias por todo. Chao. Todo listo. Ya está toda la mercadería. Ya, pues. Entonces nos vamos. Oiga, yo tengo un amigo que él necesita que le presten dinero. Eso lo vuelven en un mes, con el 10% de interés. ¿Y cuánto necesita? Solo 3.000. Ya, pues. Esa es otra forma de hacer plata. Claro. Dile que sí. Era un muchacho alegre, bailarín. Incluso era hasta profesor de baile. Enseñaba a bailar a amigos, amigas, grupos en el colegio cuando estudió. En el 10 de agosto. Era un chico dinámico. Le gustaba discotequear. Tenía sus amigos. Él daba la vida por sus amigos. Los ayudaba. Incluso cuando yo comencé a mandar el dinero de España, él le prestaba, los ayudaba, los sacaba de apuro a los amigos. Unos le pagaban, otros no, y a veces andaba cobrándoles. Y además que era muy querido allá. La parte económica iba mejorando en la vida de Gerardo, gracias al apoyo que recibía de su madre, que se encontraba en España. Los negocios iban por buen camino, pero no la manera de viajar al exterior y unirse a su familia. Una pausa y retornamos con más de este capítulo. Levántate. Gerardo. Hola, mi amor. Hola. Buenos días. Hola. ¿Está Chuchaki? ¿Mm? No te preocupes. Que eso se cura con un buen ceviche y un par de cervezas. Bueno, si tú me acompañas. De paso me enseñas dónde trabajas. Un borracho estaba que te conté toda mi vida. Estás solo, sin tu mamá, sin tu esposa. Pero ahora me tienes a mí. Aquí está todo. Gracias, Gerardo. Me salvaste de una buena. Si no hubiese perdido mi casa. De nada, don Mauro. Cuando se le ofrezca. ¿Lo acompaño? No, no, tranquilo. Yo conozco la salida. Sigue. A ver, Tito. Esto deposítalo en el banco, ¿ya? Yo voy a ver a Linda. Jefe. No es que quiera meterme en su vida, pero esa mujer no es nada bueno. Además, me dijeron que su esposo es un delincuente. Oh, sí, yo tengo mi esposa. Ella es para pasar el rato. La soledad no es buena, tipo. Igualmente. Cuídense mucho. Esa gente no es nada buena.
ratito. Hola, tiene un traguito. Ok. ¿Te gusta la música? Buena. Qué chévere. Mi amor, aquí está mi amigo, el que te dije que necesitaba dinero. ¿Qué dice? Lo llamo. Míralo, ya está. ¿Sí? Ya, dile que venga. Ok. Qué lindo, mi vida. Qué rico que huele. Bueno, no me gusta para nada. Pero como usted es el que manda, se puede meter en medio. Mira, mi vida. Él es mi amigo de quien te hablaba. Hola, mucho gusto. Hola. Tú eres Gerardo. Sí. Te presento un amigo. Le dicen Mojado. Sí, sí, padre. Mucho gusto. A propósito, me dijo Lilia que tú prestabas plata a interés. Quería ver si le podías prestar una cantidad porque tengo un negocio importante que hacer, hermano. Sí, ¿cuánto necesitas? La cantidad es un poco elevada, pero te juro que en un mes te lo pago al 20%. Pide lo que tú quieras, mi amorcito, lo que le sobra es el dinero. Sí, mi amor. Ya pues, ¿qué beben? Lo que quieras. Quédense tranquilos que yo les traigo el trago. ¿Viste que además de bailar también sé cocinar? Sí, no sé por qué tu marido te dejó. Él no me dejó. Yo lo dejé. Siempre llegaba borracho, tarde, a maltratarme. No te acuerdes de eso, que te amargas. ¿Aló? ¿Sí? Sí, cierto. ¿Cómo están? Sí, yo llamo mañana. Gracias. Soy padre. Soy padre. Tres veces le negaron el visado. Entonces un día me llamó, diario teníamos comunicación, yo de España, el de aquí, y me decía, mamita, si esta vez me niegan el visado, yo miré donde usted, porque yo aquí no quiero quedarme, mamita, y si yo no me quiero quedar aquí, yo quiero trabajar, ayudarla, para que usted se venga acá y se haga cargo de mi papi, que mi papi no está bien de salud. Yo dentro de 2-3 semanas estaré allá, pero parece que alguien sabía que mi hijo iba a viajar. Alguien sabía, y uno, sí, que iba a viajar a España y que la mujer venía, traía a la niña y se regresaba. Y él me dice, mamá, después que yo esté en España 1 o 2 años, regreso a Ecuador y ahí miré a los Estados Unidos. Miré donde mi hija, pero lo cual no fue así. Los préstamos de dinero a sus amigos se fueron incrementando, al igual que las ganancias. Sin embargo, de la mano llegarán los problemas porque algunos de sus clientes evitaban cancelar deudas y en otras ocasiones enemigos sentimentales poco a poco aparecerán por la fama que Gerardo había adquirido. Que llega el tipo 11-11. Lo estamos esperando. Positivo. Vamos. ¡Bájate! 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 ¡Revisaste todo! No hay nada más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muévete! Tienen que venir.
Ahí está. ¿Qué hay, brother? Hola. Ya pasó un mes y no me pagas. Sí, hermano, tengo un atraso porque el container no me sale de la aduana, pero eso no quiere decir que no te voy a pagar, hermano. Por lo menos págame los intereses. Está bien. En una semana te pago, ¿ya? Pero por favor, no te olvides. Ya te dije que en una semana te pago, hermano. Se lo tengo que darle a Chiro. Vamos, muchacho. ¿Escuchaste? Esos pillos son mala gente. Dice que el Colorado tuvo que ver en la muerte de José Lo Rodríguez y de muchas muertes más. Vine con esos tipos para meterme miedo. Pero a mí me pagan lo que me deben porque me pagan. Are you listening to me? This is Uta Dare. I don't think you're listening. Are you listening to me? This is Uta Dare. Are you laughing at me? This is Uta Dare. Pay attention. Disculpen, tengo un negocio que atender. ¿Tú sabías que él tenía problemas? Como cualquier persona, pero no problemas graves. ¿Qué le preocupaba a él? Que se lo quería matar. ¿Él te había comentado eso? Sí. ¿Qué te había dicho? Que lo querían matar y no sabía quién era. Ya, pero ¿y por qué? Hay versiones, hay muchas versiones. Una de ellas, por ejemplo. Deudas. Ya. Le gustaba discotequear. Se enamoraban de él. Por su arrogancia, su físico o su dinero. Yo lo llamaba. Yo me acuerdo que hasta el día viernes hablé con él. Yo le dije, mi hijo, no salga. Si tú crees que tienes enemigo, mamita, no hecho nada, pero sé que me van a matar. Yo no sé quién es, mamá, me dijo. Y yo he soñado que en la muerte que yo sueño, mamita, dice que me mata la policía y unos amigos, me dice mamá. Entonces, sálete, hijo, de ahí, sálete, le dije yo, no te dejes en Guayaquil. Ya, pues, hermano, ¿hasta qué hora? No me cobres en público, Gerardo, sí te voy a pagar. Oye, oye, mi esposa ya viene y necesito el dinero. Tranquilo, que él sí te va a pagar. Aquí no hay más que hacer. Me voy. ¿Ya para la casa, jefe? Sí. ¿Lo acompaño, si quieres? No, no, tranquilo. Ahí está la botellita. ¿Lo acompaño? No, tranquilo, tranquilo. ¡Abre para allá! ¡Abre para allá!
Dime, ¿dónde está la plata? No te voy a decir nada. Mejor mátame. Mojado, revisa la casa. Amarra. Habla, mojado. No hay nada. Ah, no hay plata. Vamos a cobrar ese billete. Complicidad con otro policía. Y lo sacaron a mi hijo diciendo que le iban a pagar un dinero. A mi hijo lo llaman por teléfono. A las 8:30 de la mañana comenzaron a llamar, ven que te tenemos tu dinero, Sal Gregory. Ah, ya voy, dijo él, y él salió. Y lo embarcaron al otro carro, y ahí se lo entregaron a una camioneta blanca, que según tiene placa del Congreso Nacional. Se cree que son bandas que operan en Vinci, tienen atemorizado al pueblo. ¿Son familias conocidas? Sí, muy conocidas, nacidas y criadas en Vinci. Está involucrada miembros activos de la Policía Nacional, no solo en Vincent, sino que vienen con un antecedente delincuencial en toda la provincia. ¿Se puede presentar la característica de personalidad como fondo de los agresores? Porque en esta situación ha habido una especie de planificación del acto. En este sentido, estas personas tienen una ventaja sobre sus posibles víctimas. ¿Se podría considerar que esta persona puedan tener una característica que nosotros llamamos antisociales o que estaban anteriormente considerados dentro de las psicopatías? Estas personas actúan de la forma como lo ha descrito, aplicando su violencia sobre este prestamista. Los autores intelectuales poseen una hacienda bananera a pocos kilómetros de Vinci. ¿Ya? Y gozan de respeto porque nunca fueron malos, ellos fueron buenos, qué sé yo, ¿por qué se hicieron de esa manera? Y no se puede hablar mucho porque lo matan a la persona que habla mucho. Sí, han visto, sino que lo que pasa es que hay gente que trabaja para ellos y es un sector que es muy acogido de ellos, casi toda la área. Hasta se ha oído las torturas, los gritos del difunto. Dicen que fue una noche de terror. Los sesos quedaron pegados en las paredes. Fue algo horrorizante aquella noche, aquella madrugada.
Ha pasado un año y hasta ahora no se esclarece este horrendo crimen, a pesar de las versiones que existen alrededor de este caso, sobre la posible participación de policías activos y elementos con antecedentes penales, dirigidos por conocidos personajes que gozan de prestigio y poder económico. Toda la familia del fallecido supuestamente tiene pistas concretas y por ello han sido amenazados de muerte. ¿Pueblos sin Dios ni ley? Esperemos equivocarnos y ojalá brille la verdad a través de la justicia. Buenas noches.